contest is set for one fall with a 20-minute time limit. Introducing first, from Rancho Cucamonga, California, weighing in at 192 pounds, Brandon Cutler. Saludos y abrazos, familia hispana. Te habla Alex Abrantes al lado de... Dasha González. Y nosotros somos... ¡Dalex! Saludos otra vez a AEW Dark. Una lucha bien interesante. Vamos a ver ahora, Dasha. Aquí viene Brandon Cutler, el hombre que vive en Rancho Cucamonga. Sí, ¿tú has ido a Rancho Cucamonga? No, tienes que visitar a Brandon Cutler. Tú sabes que él vive bien cerca a los Yumpas. Sí, él se creció con ellos en la misma urbanización. Así mismo. Y ahora vamos para la presentación de su oponente. And his opponent from Asbury Park, New Jersey, weighing 202 pounds, he is the bad boy, Joey Janela. Yo sí sé dónde vive este hombre. Vive en Asbury Park, New Jersey, mi ciudad, mi estado. Cerca de mí. Cerca de mí. Y este hombre no le gustan las reglas. No. Y afortunadamente no ha ganado ninguna encuentra todavía aquí en AEW. Quizás este no, pero ninguno de los dos. Ninguno de los dos, efectivamente, tampoco. Los dos están buscando su primera victoria aquí en AEW. Quizás va a ser la noche para Brandon Cutler o tal vez para el bad boy Joey Janela. El niño malo. ¿Por qué es tan malo? Déjame hacerte esa pregunta. Porque no le gustan las reglas. Ah, ok, ya entiendo, es cierto. Él hace lo que él quiere. Ahí tiene el árbitro, Bryce Remsburg. Y qué lucha más espectacular hemos visto con Joey Janela y Kenny Omega hace poco. Oh. ¡Wow! El mundo todavía está hablando de esa lucha. Todavía están hablando y ellos se llevaron a sus límites en esa lucha. Era una lucha que no tenía reglas. Pero vamos a ver, esta lucha sí tiene reglas. Vamos a ver lo que Joey Janela hace esta lucha. Pero estamos en la ciudad del amor fraternal. Y a ellos no les gustan las reglas aquí. Les gustan con cuánto las cosas van extremas. Y el bad boy Joey Janela sabe todo eso. Ahora vamos a ver quién tiene la ventaja aquí. Lo tiene ahí en el esquinero, pero no lo empuja. Pero se están tomando su tiempo. No están tratando de ir muy rápido. Ellos están usando técnico. Ninguno quiere cometer un error aquí. Y ahora el castigo del brazo lo tiene apretado aquí Joey Janela. Ahora Brandon Cutler tiene que buscar manera. Y ahí con el giro. Y ahora, le da uno. Y lo está castigando ahora con el brazo, pero no, llega a la cuerda, pero mira esto, dice no, pero otra vez, una vez mal, le aprieta el brazo ahí y está en la esquina, pero va para adelante. Y le está diciendo no. Ahora tremendo candazo de cabeza aquí de parte de Joey Janela. Y ahora va contra las cuerdas, la usa, pero lo lleva para abajo, poderoso. Y tiene el aprieto, pero ahora Brandon Cutler buscando ahí manera de controlarlo con las piernas. Y ahora es Joey Janela que está buscando una forma de escaparse. ¡Ay, wow! Mira la fuerza del cuello. ¡Ay, parece que era bailarina en una temporada en su vida! Él era una gimnasta. Oh, ok. No sabía, no sé si tal vez sabe bailar la salsa o un poco de bachata. Tú sabes, en New Jersey se hace eso. Uno nunca sabe. Ah, pero espérate, la agilidad ahí de Brandon Cutler.
el público no le gustó eso. Tacleada de parte de Joey Janela. Y divirtiéndose así. Mira la cara de Joey Janela. Se ve como si no está completamente ahí. No. Uno no puede saber lo que ese hombre está pensando. Tremendo catapulta. Joey Janela le encanta competir. Le encanta el apoyo del público. Y le encanta usar las herramientas para castigar a sus oponentes. Pero mira cómo camina. Mira, tremenda patada. La agilidad de Brandon Cutler, que mide 6 pies y 2 pulgadas de altura. Y ahora castigando ahí. Un derecho. Ahora lo envía contra las cuerdas. No, lo cruza. Ahora, ay, tremendo antebrazo. Y toque de espalda. 1, 2. Pero no. No es suficiente. Tiene que seguir el castigo aquí. Yo creo que Brandon Cutler gasta tiempo pensando lo que va a hacer. Y es de verdad que necesita que seguir en ataque, porque un hombre tan peligroso como Joey Janela no le puedes dar esos segundos para que se recupere. Y Brandon Cutler, él perdió en su debut y él tiene algo que él quiere enseñar al público, que él puede ganar, que él es un miembro de AEW que puede ganar, que puede tener un título. Él es un hombre de familia. Sí, sabemos que... mejor amigos de los Young Bucks. Ellos se crecieron juntos. Empezó su carrera y luchó 7 años y después tomó 7 años para tener una familia. Tremenda patada ahí en el pecho, pero... ¡Tremendo! ¡Wow! Increíble el machetazo eso de Joey. Pero otra patada ahí de Cutler en el pecho. Y mírale la cara de Joey Janela. Y sabes, Alex, en su debut, él perdió en 3 minutos y medio, que fue una pérdida más rápida en la historia de AEW. Parece que está noqueado. Tremenda patada aquí. Lo engancha. No, casi. Solamente 2. ¿Viste cómo conectó con esa patada? No sé si le dio en la mandíbula o el lado de la cara. Él se está aguantando el pecho. Esos machetazos que le dieron. Y ahora parece que está lastimado ahí en la pierna. Brandon Cutler. Ahora está en el esquinero, pero no. Come la esquina. Y Joey Janela come un codazo. Ahora aquí viene, falla, va por atrás. ¿Y qué está pensando aquí? Desde invertido. Lo engancha aquí, puede ser. No, solamente 2. Sabemos que Brandon Cutler era fanático de Dungeons and Dragons. Y tú sabes que incorpora unos cuantos elementos en lo que se viste. Yo nunca he jugado ese juego. ¿No? ¿Tú lo juegas? No, yo traté una vez en el tercero grado y no me gustó. Es un juego de estrategia. Sí, yo no tuve la paciencia. Él va a usar esa estrategia y lo que él aprendió jugando el juego en el ring esta noche. Vamos a ver ahora, lo impulsa. Ahí mismo come la esquinera del medio. Y ahora no, va por arriba. Janela lo cruza contra las cuerdas. Ahora aquí viene Cutler. ¿Qué piensas? Lo tira ahí contra las cuerdas del medio. Y ahora parece que van el ataque aquí. ¡Uy! ¡Tremendo lazo! Y el público le encanta Joey Janela. Bueno, estamos cerca de Asbury Park. No estamos muy lejos. Y sabemos que Brandon Cutler le gusta usar como su llave final el TPK, el Total Party Kill. Tremendo tope de Joey Janela. Ahora, ¿qué está buscando? Sabemos que este hombre no está bien corriendo en la cabeza. Está corriendo. Y ahora... escalera, sí. Y ni sé lo que era, pero era efectivo. Una rodilla, quizás. No sé si codazo, sé si le dio con la cadera, pero le pegó. Lo vamos a ver otra vez, por favor, para ver lo que era, porque de verdad que era diferente. Aquí ves el tope, suicida ahí, conecta, y después, ahí sí era un codazo. Un codazo. No era lindo, pero efectivo sí era.
Solamente dos. Solamente dos. Estos dos están tomando su tiempo, uh-huh. están sacándole el ánimo, la energía. Bueno, saben la importancia que ninguno de ellos han llevado una victoria aquí en AEW. Este es el momento de ellos para seguir para adelante en su carrera. Y ahora, Brandon Cutler-Fire. ¡Oh! Tremenda patada, estilo tornado ahí. Ahora va para afuera. Lo está preparando para algo. Parece que va a rebotar. ¡No! Las cuerdas. Y ahora Joey Janela preparando algo. No sé si está pensando un superplex aquí. No. Eso es demasiado de alto. Y ahora está en la cuerda superior. ¡Wow! Y lo tiene aquí. Uno, dos y tres. The winner of this match. The bad boy, Joey Janela. Y el hombre de Asbury Park, New Jersey, se lleva su primera victoria menos de una hora de la casa de él aquí en Filadelfia. Dasha, ¿por qué no vamos a ver una de las acciones que ocurrió en este encuentro ahora mismo? Vamos a ver. Mira esto. Lo levanta, la fuerza y... ¡Ay! Cayó, parece, la parte de atrás de la cabeza, un brainbuster. Victorioso, Joey Janela. Su primera victoria en AEW. Y vamos a ver qué es la cultura de Joey Janela aquí en AEW. ¡Sigue para adelante!